Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos hoy aquí en el norte de España, en Bilbao, con muchísimo calor, pero eso no impide que una vez más podamos estar aquí. Hoy tenemos, como os tengo acostumbrados, os suelo traer entrevistas de gente importante, interesante, que puede aportar cosas. Pues hoy traigo a alguien que yo considero que puede aportar muchas cosas, que es Martín Federico Mastrovita, que está en Argentina. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Un placer tenerte aquí. Encantado. Martín, así como introducción rápida, decir que te dedicas sobre todo a escribir, que tienes además una saga de libros, y vamos a hablar de eso dentro de nada, pero aquí tenemos un protocolo en todas las entrevistas que no quiero que te lo saltes, tú tampoco. Ese protocolo es que nos hables de ti. ¿Quién es Martín Federico? Háblanos de ti, ¿qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, háblanos un poco de ti, que te conozcamos. Bueno, ya como has dicho, mi nombre es Martín Federico Mastrovita Viladrich, es un poco largo, así que como escritor lo he comprimido un poco y me presento como M.F. Masville, que sería como las tres primeras letras de cada uno de mis apellidos, el paterno y el materno. Bien, me dedico a escribir, aunque en realidad he comenzado a hacerlo recién, o al menos dar a conocer mis obras al mundo, hace pocos años, no hace mucho, en el 2017, 2018, recién comencé a publicar mis libros. Si bien los tengo escritos, los vengo al menos escribiendo o pensando inclusive desde que era niño, algunos, los he empezado a plasmar ahora, de adulto. Mis temas favoritos de toda la vida siempre han sido los paranormales, los que bordean los límites de la ciencia, ese tipo de literatura, ese tipo de elementos, inclusive yendo a la parte de lo paranormal, como estuvimos por ahí charlando, el primero de mis libros, la primera novela que es la que publiqué, que es mi primer amor, digamos, se llama Recuérdame, y versa completamente sobre la reencarnación. Es toda una aventura que trata sobre la reencarnación. Más allá de eso, los temas paranormales me han fascinado siempre. Inclusive de chico tuve la suerte de poder toparme con un libro. En aquel entonces, dada mi edad, en aquel entonces estaba muy, muy en boga todo lo que era la parte de control mental, psicotrónica, te suena todo eso, seguramente lo conoces bien, las visualizaciones. Ahora por ahí han cambiado un poco de nombre los elementos, pero siguen siendo los mismos de toda la vida. Y tuve la suerte de poder toparme con esos temas, leer al respecto. Y bueno, todo eso fue haciendo que en mí creciera este deseo y este gusto por este tipo de temáticas. Martín, ¿qué quieres transmitir en tus libros? ¿Cuál es el motivo o el mensaje que quieres que el lector encuentre en tus libros? Bueno, en el caso de Recuérdame, justo, mira, esa pregunta es tan al núcleo de lo que busco, justamente. En Recuérdame, dada la temática que es la reencarnación, creo que es algo que nos afecta a todos. Todos tenemos, desde alguien que hemos amado y que ha partido, como los que también tienen dudas de qué pasará conmigo una vez que me llegue el momento. En Recuérdame, lo que trato es de analizar. Si bien tiene un formato de aventura, si bien tiene un formato de historia novelada, los elementos que van apareciendo a lo largo de la historia están todos basados en elementos que ya han sido registrados, las experiencias cercanas a la muerte, las SM clásicas, las distintas teorías que hay con respecto al más allá, todo eso va apareciendo en forma dosificada. Mi idea es que la gente se acerque a toda esta temática, pero por otras vías, que no sea un libro académico el que lean, o que no sea un recopilatorio de distintas experiencias cercanas a la muerte, que es lo más normal, sino que lo vean desde el lado de una aventura, como una aventura amena. Hay otras historias que se han hecho al respecto, y bueno, quería hacer la mía propia, mi historia propia, para de mi manera especial a la gente. Pero Martín, entonces, para que yo lo entienda y la gente que nos está viendo lo entienda, lo que escribes, ¿es ficción o tiene una mezcla de ficción y otra de realidad? Es ficción,
es ficción, pero no saco las cosas de la galera, como quien dice. No las invento. Las estoy copiando, no copiando, pero me tomo la inspiración, la base, en los elementos registrados. De hecho, me pasó algo muy curioso, y ya que estamos hablando de Recuérdame, esto es muy, muy curioso. Hay un capítulo de Recuérdame, que se llama la biblioteca etérea, en el cual la protagonista tiene un accidente y sufre una experiencia cercana a la muerte. Su alma se desprende de su cuerpo, se ve a sí misma, o sea, los clásicos elementos que se relatan, y va a parar en esa experiencia a una especie de biblioteca, por eso justamente la biblioteca etérea, que resultan ser nada más y nada menos que los registros akáshicos. Bueno, ¿dónde viene lo curioso de todo esto? Que tiempo después, buscando más material, investigando, encuentro justamente en un recopilatorio de SMs, una SM que era extremadamente parecida a la que yo había escrito. Me extrañó muchísimo y me dio que pensar. Me hizo pensar justamente en esa conexión que podemos llegar a tener todas las almas a un nivel cuántico, tal vez, en el cual podemos llegar a compartir nuestras experiencias, no de una manera consciente, sino de una manera más sutil, más energética, más inconsciente. La ciencia recién está ahondando ahora en el tema de los enlaces cuánticos, de cómo dos partículas pueden relacionarse entre sí. Y como te he dicho, me gusta mucho la ciencia. Y me lleva a atar cabos, y justamente las almas deben estar conectadas a un nivel. Me pregunto si yo no habré estado conectado cuando escribí ese capítulo, al menos inspirado por una conexión sutil en algún lado de mi interior, que yo mismo desconozco, y que, bueno, me inspiró a hacer eso. Oye, ¿sabes que hay una expresión que yo hasta hace mucho tiempo no la entendía muy bien? Que es la serendipia, ¿vale? La serendipia más o menos viene a decir que cosas que pueden venir de la ficción luego pueden hacerse realidad. Dicho así, ¿eh? Tiene más significados, pero uno de ellos puede ser este. Lo digo, porque Julio Verne, que era un escritor, que, pues como tú, ¿no? Que escribía cosas fantásticas, pero mira tú por dónde, que había serendipia, porque escribió en 1800 no sé cuánto, Viaje a la Luna. Tiempo después, El hombre viaja a la Luna. Después escribió 20.000 leguas de viaje submarino, donde apareció un submarino. Después aparece un submarino. Con impresionantes detalles de coincidencia. Sí, lo que quiero decir, de ahí te he puesto el ejemplo de Julio Verne, ¿hasta qué punto lo que tú escribes, que es fantasía, no puede tener, como decías tú, alguna conexión, no sabemos de qué, y que luego eso pueda, en algún momento, no sabemos cuándo, convertirse en realidad? Es decir, lo que quiero preguntarte es, ¿dónde está esa línea que separa la fantasía de la verdad o de la realidad? Mucho de la línea que separa la fantasía, o digamos de lo que sería lo que conocemos, de lo que desconocemos, está en los límites de la ciencia. Justamente muchas veces lo he analizado, y muchos fenómenos paranormales, que actualmente algunos los descartan, dicen son fantasía, no existen, bla, 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 no es más que simplemente la carencia que tenemos del avance tecnológico suficiente como para poder analizarlos. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué habría pensado alguien del siglo XV de la televisión o de la radio? Fantasía, mentira, imposibles. Seguramente habrían dicho eso. Es más, un auto también imposible. Volar, no, ni hablar. ¿Quién va a volar? Las aves nada más, los insectos, los humanos, jamás. Sin embargo, la ciencia avanza, la ciencia lo logra, y al final la fantasía se convierte en algo real. Con respecto al tema de la reencarnación y los fenómenos paranormales en general, yo creo que el límite lo traza la ciencia con sus limitaciones. Tenemos una ciencia que todavía no puede analizar eso, no puede someterlo a un análisis de laboratorio, no puede utilizar el método científico. Entonces queda como relegado a un conjunto de anécdotas, de versiones contadas por personas que tampoco es correcto soslayarlas. No se pueden negar así como así. Son demasiadas, son muchas. Yo por eso lo que digo justamente es que no es tanto ciencia ficción, no es tanta fantasía, sino tal vez un futuro que aún todavía no podemos alcanzar. Es cuestión de tiempo, tal vez. Casi, Martín, se podría decir que los escritores de fantasía o de esta temática, de alguna manera, por decirlo así, sois un poco profetas, no se sabe de qué, ¿no?
Porque, como digo, el ejemplo de Julio Verne, hay otros muchos más, ¿no? Escritores de ciencia ficción antiguos que luego hablaban de, pues, de cosas imposibles, como dices tú, que luego se han hecho realidad. Oye, otro tema muy trillado, muy, muy utilizado en lo que tiene que ver en la temática de ciencia ficción son los extraterrestres, los ovnis, los platillos volantes. Hay, bueno, hay libros y libros y libros. Otra cosa igual de lo que estábamos hablando. ¿Hasta qué punto podemos pensar que los extraterrestres y todo lo que tiene que ver con ellos pueda ser el Triángulo de las Bermudas y todo esto, pueda ser una ficción que les viene muy bien a productoras y a editoriales? O volvemos a lo de antes, ¿hasta qué punto puede haber una verdad que está ahí como queriendo salir pero que no acaba de salir? Porque se habla de los extraterrestres, pero todavía no hay una claridad de que esto sea así o no. ¿Cómo ves tú este tema, Martín? Bueno, el tema extraterrestre es todo un universo, básicamente. Personalmente considero demasiado limitado el pensar que la vida se resuma a la Tierra. Desde ya, tenemos demasiados planetas en el universo como para decir, estamos acá solitos, no hay nadie más. Eso por supuesto que no, para mí. En particular, uno ve cómo la ciencia ha ido desde la negación absoluta hasta actualmente prácticamente una aceptación de que no ha sido jamás que estuviéramos solos en el mundo, en este mundo, y que no hubiera nada más habitado en el resto del universo. Para los que creemos en una entidad superior, una fuerza creadora que nos ha hecho, digamos, y no me refiero a nuestros cuerpos, me refiero más que nada a nuestras almas, yo considero que hay infinidad de planetas poblados. Poblados por almas encarnadas tal vez, por seres físicos, por seres energéticos, de todo. Con respecto a lo que pasa acá, en la Tierra, si nos remitimos ya a cosas como el Triángulo de las Bermudas, ahí inclusive entran en juego las posibilidades de civilizaciones antiguas, que también es todo un tema. Cuando analizamos el tema de los OPARTS, por ejemplo, los objetos fuera de tiempo, para el público que no lo sepa lo que son objetos encontrados en lugares donde no debieran estar, por decir algo, una pisada de un zapato fosilizada a la par de un trilobite, por ejemplo, imposible, o la cabeza de un martillo de hierro metida dentro de una roca que data de hace millones de años. Investigando sobre OPARTS, hay muchísimos OPARTS que nos hacen ver el tema de las posibles civilizaciones antiguas, pasadas, que ha habido en la Tierra, y te hace dudar sobre toda la historia, sobre todo lo que llamamos historia, de cómo es realmente la historia nuestra. Bueno, todo eso se va enlazando con el tema de los alienígenas, hay muchísimos puntos de contacto, hay muchos temas para tocar al respecto. Yo, la verdad, soy bastante creyente y analizador de la mayoría de ellos. Oye, Martín, una de las ramas literarias más vendidas, no sé si la que más, pero una de las que más en Amazon y en otras plataformas, es la de ciencia ficción, en toda su profundidad, zombies, extraterrestres y todo lo demás, ¿no? Oye, la pregunta que se me surge, ¿por qué se vende tanto o por qué se compra tanto esta literatura? ¿Necesitamos fantasear los seres humanos para evadirnos de tanto problema? ¿O por qué? Bueno, yo creo que el tema de la imaginación es algo fundamental para nosotros. El tema de la fantasía es fundamental. Pero en el caso este, no estoy tan seguro que sea solamente fantasía, sino algo que sospechamos dentro nuestro que es así. O sea, no me voy tanto a algunas, a cualquier cosa es real, pero con respecto al tema de la vida extraterrestre, creo que todos sabemos, o al menos la mayoría, en el fondo, sabemos que no puede ser que estemos solos y que no haya nadie más. Creo que eso lo sabemos todos. También con respecto al tema de lo paranormal, ¿quién más, quién menos? ¿Quién no ha tenido alguna experiencia extraña, inexplicable en la vida? Bien sea un sueño premonitorio, bien sea una fugaz conexión telepática con alguien, o esas veces en las que uno dice, es imposible que esto suceda y sucede igual. Creo que todos lo hemos visto, y eso hace dudar sobre que la realidad sea solamente lo que vemos con nuestros ojos, solo lo que es el día a día, esta realidad tan plana, tan normal, digamos. Sabemos que hay algo más, y si no, hay elementos que nos los hacen sospechar. Hay, como he dicho, una de las ramas que más se vende es la ciencia ficción,
pero no ha acabado la frase, y también de terror. Vamos a ver. ¿Necesitamos sentir miedo? Porque todo el mundo grita y lo pasa mal cuando va a ver una película de miedo y, o lee una, no sé, una novela de terror, pero la verdad es que ahí están las estadísticas. Si se vende tanto cine y libro de terror, ¿también necesitamos tener miedo o pasar miedo? Bueno, el tema de pasar miedo, creo que es similar a lo que experimenta alguien cuando se sube a una montaña rusa y cae a una velocidad estrepitosa en un ángulo que sería mortal para cualquiera, pero que no muere directamente. O algo similar a lo que siente un paracaidista cuando se arroja de un avión, pero sabe que el paracaídas lo va a terminar salvando. Sin embargo, durante la caída libre va experimentando lo que es la sensación de caída. Creo que está más relacionado con una cuestión de esa adrenalina interna, esa emoción que puede sentir tal vez hasta un deportista al competir, o lo que puede pasar, una sensación de tensión que de algún extraño modo se termina segregando, termina generando una sensación adictiva, una sensación de placer. Uno sabe que dentro de la película, está viendo una película, no corre un riesgo real. Lo mismo que la montaña rusa, no se corre un riesgo real. No creo que sería realmente algo disfrutable si sucediera en la vida real. Si a uno le pasara realmente, creo que no sería tan divertido ni tan agradable de ver como en una película. Personalmente yo no siento mucha atracción por el género, pero me imagino, o al menos lo veo de ese modo. Oye, Martín, cuando vas a escribir, ¿qué te inspira? ¿En qué te basas? ¿Qué buscas? ¿Dónde agarras para escribir, inspirarte? La pregunta difícil, ¿dónde está la musa, inspiradora? ¿Dónde se ocultan las musas? Son tan esquivas y bueno, creo que me ha pasado al menos que en el caso de Recuérdame particularmente, vuelvo a Recuérdame pero después voy a citar las otras, en el caso de Recuérdame particularmente, el gatillo disparador fue un sueño. La idea la tenía desde hace un tiempo, tuve un sueño bastante vívido que era prácticamente el comienzo de la historia y que quedó plasmado, aunque diferente, y que le dio el arranque a una temática que me gusta. Después, en el caso de, citemos por ejemplo Alas de Ángel, que es una historia de acción futurista que mezcla los elementos de lo que sería toda la parte del apocalipsis, el apocalipsis bíblico, con nuestra vida cotidiana. Yo lo califico de acción fantasía, pero sin embargo, bueno, Alas de Ángel obviamente involucra ángeles, involucra demonios, involucra mucha acción, a diferencia de Recuérdame, Alas de Ángel tiene mucha acción. En el caso de Alas de Ángel, es una asignatura pendiente que tengo de chico. Es una idea que tuve en la adolescencia, básicamente, y que había quedado ahí esperando el momento adecuado. Y bueno, y ahora lo encontró después de Recuérdame, porque Recuérdame fue primero y Alas de Ángel la siguió. Delta 3 es otro ejemplo, Delta 3 es ciencia ficción y acción también. Más que nada aventura y ciencia ficción, y también fue otro proyecto que tuve de joven, inclusive en aquel entonces me acuerdo que Delta 3 formaba parte de una historia que estaba pensando para un videojuego, porque entre las cosas que hice de más chico fue programación. Entonces como programador tenía la idea de hacer un videojuego así espacial, y bueno, Delta 3 era la trama de ese videojuego, pero ahora encontré en la parte de la literatura que la puedo hacer muchísimo más más amplia que en un simple videojuego. Así que bueno, mi inspiración... Te preguntaba Martín lo de dónde sacas inspiración, porque claro, el hándicap o el problema que veo yo en un tema tan trillado como es la ciencia ficción, que si no tienes miedo a ser repetitivo, a decir más de lo mismo, no sé si me explico. Justamente, si bien he visto series y películas, las que hemos visto todos los que nos gusta la ciencia ficción, no hace falta que las cite, Star Trek, Star Wars y no sé, mil más, o sea, me quedaría corto. Creo que no estoy siendo repetitivo, porque al menos, si bien tienen elementos que son comunes, en todas los vamos a encontrar elementos comunes, si hay algo que no me gusta es copiar, no me gusta copiar ideas. Me gusta ser original en lo que hago. Siempre digo, si alguien ya lo hizo, ¿para qué lo voy a hacer yo de nuevo? Prefiero hacer algo nuevo, hacer algo original. Creo que hasta ahora lo he logrado. Las historias que hago, yo creo que son originales. Oye, Martín, ¿y piensas quedarte siempre en la ciencia ficción o
¿Te vas a aventurar alguna vez a salir de ahí y probar otros géneros o cómo lo ves? Bueno, eso es tan, tan difícil, no sé exactamente, no sé, por ahora con Recuérdame, Alas de Ángel y Delta 3 tengo bastante trabajo para hacer, porque me gusta escribir a mí tipo sagas, no solamente una novela, por lo general son 3 o 4, tal vez 5, inclusive, entonces, otras temáticas, uno no puede forzar lo que a uno le gusta, no lo sé, en este momento me siento inclinado a lo que estoy escribiendo, más en el futuro tal vez surja otra cosa, por ahora es esto, es como, digamos, hay escritores que uno los conoce ya, Asimov a que se dedica, o Clark también, o Stephen King a que va, uno no los imagina en otra temática que más que la que los ha hecho famosos y la que disfrutan ellos justamente, yo disfruto estas, así que tal vez algún día cambie, pero no lo creo. Oye Martín, y ahora... ¿En qué estás metido? Quiero decir, ¿hay alguna novela que estés escribiendo ahora o que tengas proyecto de escribir? Sí, en poco tiempo va a estar terminada la tercera parte de Recuérdame, que ya la tengo en la etapa final, digamos. Ya tengo escrito el 80% de la historia y estoy en la parte de revisión de capítulos, fijarme si hay algún elemento nuevo que pueda agregar. Esa es la que va en lo inmediato. En lo inmediato, terminar Recuérdame 3. Después seguramente tomaré la segunda parte de Alas de Ángel y Delta 3, que son más cortas las historias, son más tipo relatos, y es ciencia ficción, supongo que vendrá después de que me sacie de hacer Alas de Ángel. O sea, es como que uno se encuentra satisfecho cuando hace novelas. Uno hace la novela, sacia ese deseo interno de hacerla y después por ahí cambia por otra. Siempre nos pasa eso. Oye, Martín, seguro que hay mucha gente ahora que te está viendo, que nos está viendo, y que tenga el gusanito de empezar a escribir su primer libro. Pero claro, como el mundo editorial es tan complejo, y hablo en consecuencia de acto conocido, vivir de los libros es muy difícil. Pero bueno, a alguien que esté pensando en hacer su primera novela, su primer libro, su primer cuento... que está así como dudoso, ¿qué consejos le darías a esa persona que está a puntito de, pero no se atreve? ¿Qué consejos le darías? Lo primero, lo más básico, que lo escriba por el deseo de hacerlo para sí, por el deseo de dejarlo salir, de dejarlo plasmado, de verlo hecho. El placer que da, yo todavía lo sigo recordando y siempre lo digo, el placer que me dio ver mi primer página escrita, ahí en el ordenador, escrita, tabulada, es una sensación que no se olvida. Simplemente el ver una página hecha por uno tabulada, para el que no escribió nunca nada, el simple hecho de ver una página, ahí en formato de libro, es decir, esta es la primer carilla, la primer página de mi libro, es un placer que no tiene manera de compararse con otro. Bueno, que lo escriban con pasión, que lo escriban por el gusto de hacerlo, así sea un cuento corto, así sea un cuento de niños, no importa. Que lo escriban por el placer de hacerlo. Una vez que lo tengan hecho, obviamente, que tengan en cuenta que no hace falta invertir cifras muy grandes de dinero para tenerlo publicado. Pueden registrarlo en internet, en forma online. Hay lugares para el registro que son gratuitos. Luego lo que es la parte de publicación, también una publicación básica, hacerla como tú has dicho en Amazon también, es muy sencillo de hacerlo, no cuesta dinero, lo pueden publicar en formato electrónico, en formato de libro impreso, que se imprime on demand, el sitio se encarga después de imprimirlo y mandarlo a destino, y una vez que hayan hecho eso, ahí ya pueden replantearse cómo es el tema. Seguramente si les gusta el tema de escribir, van a seguir escribiendo y van a hacer más libros, y van a ser felices, más allá de... La clave es disfrutar escribiendo. Más allá de que no se enfoquen en que se vendan los libros, porque eso les va a traer estrés, los puede frustrar al principio, y es una picardía realmente, es una pena que eso suceda. El placer de hacerlo, el placer interno que se siente al hacer un libro, al crearlo, al hacer una historia, esta historia la hice yo, es mi manera de concebir esta trama, es algo que no se puede pagar. No importa, no hay dinero que lo pueda pagar, no hay fama que lo pueda pagar, va por otro carril eso, son cosas separadas. Si uno ve las cosas que son famosas, hoy día lamentablemente se ven cosas que
que a veces no son ni de calidad, ni son positivas y son famosas. ¿Cómo uno va a guiarse por ese parámetro? Si después lo que uno hace, además, resulta ser famoso, pues bienvenido sea. Démosle gracias al universo, al destino, que de que así sea. Pero una cosa no nos la puede quitar nadie, que es el placer de haberlo hecho. Eso ya no tiene precio. Oye, yo antes de escritor he sido y sigo siendo un ávido lector. Me devoraba libros, los sigo devorando. Siempre tengo mi mesita dos o tres libros porque voy leyendo un poco de cada uno. Y te quería contar que me pasó algo hace muchos años. Yo leí el libro En el nombre de la rosa de Humberto Eco, un libro muy gordo. Y años después, Sean Connery, pues hizo la película de El nombre de la rosa. Pero te quiero decir que aunque la película estuvo muy bien, la verdad que una película muy buena, pero no era el libro que yo había leído. Lo que te quiero preguntar es, ¿te imaginas uno de tus libros siendo película? ¿Cómo o qué? ¿Cómo ves eso? Si fuera tal cual como corre en mi mente, sería un sueño hecho realidad. Si fuera tal cual como corre en mi mente. Habría que preguntar a los autores de los libros, eso justamente, de los distintos libros que han sido llevados a películas, si realmente, ¿qué es lo que piensa? No lo sé, no sé cómo se puede llegar a sentir que alguien haga una película y por ahí cambia algunas cosas que uno ha puesto específicamente. Me encantaría, eso sí, que si se hace una película alguna vez de alguna de mis historias, que me consulten. Al menos que me consulten. Me encantaría participar activamente en lo que es la producción, al menos aportando, o sea, no con el objeto de obtener algo a cambio, simplemente para dar mi punto de vista como creador original de la historia, para poder transmitir un poco mejor el alma de lo que quise plasmar en las páginas. Eso sí me encantaría. Me encantaría porque dentro de mi cabeza, sobre todo las escenas que son de acción o de aventura, o inclusive las dramáticas, también corren como una película. Yo veo los personajes hablando entre sí, las palabras, a veces hasta podría llegar inclusive a decirlas con mi propia voz mientras estoy escribiendo. Eso puede pasar porque uno se mete en el personaje, ya no importa si es hombre, mujer, uno se mete en ese momento en cómo ve el diálogo. Es algo que le sucede al escritor. Te voy a hacer una pregunta difícil, que a mí me la han hecho a una que me han entrevistado y nunca he sabido responder, a ver si tú sabes. Es muy difícil. De los libros que tienes ahora escritos, ¿con cuál te quedarías que a la vez represente más lo que tú eres o lo que quieres expresar? De los libros que tienes, ¿cuál dirías? Este es el que realmente dice quién es Martín Federico Mastruito. Porque todos los libros tienen un pedacito de uno, eso no cabe duda. Todos tienen un pedacito de uno. Bien, creo que Recuérdame, la primera de mis novelas, Recuérdame tiene la parte más profunda, la más sentida, la parte más que cava más hondo dentro de mí. Esa es definitivamente Recuérdame, porque hay un montón de sentimientos volcados en Recuérdame. Recuérdame tiene muchos sentimientos míos volcados. Háblanos con más detalle de ese libro. ¿Por qué? ¿Cuándo nació? ¿Qué transmite? ¿Qué es Recuérdame? Recuérdame, básicamente lo que yo quiero hacer en Recuérdame, tratando el tema de la reencarnación, es dar como un bálsamo, una especie de caricia, de alivio a quien realmente extraña a alguien que se ha ido. Cuando perdemos a alguien, cuando tenemos ese sentido de la separación, la muerte se lleva a alguien y nosotros no tenemos modo de volver a estar con esa persona. Creo que Recuérdame, al decirnos... No te entristezcas tanto, porque esa persona puede volver a tu vida. Tal vez no en el cuerpo que tú conoces, tal vez no en este momento, sino años después. Pero esa persona podría volver a cruzarse contigo. Nunca lo vas a saber. Es más, las personas que conoces, tú mismo, yo, no sabemos si no nos conocemos de una existencia anterior. ¿Y si ha sido así? Por eso el destino funciona mucho. Recuérdame, el destino es como un actor más. Una fuerza que une a las almas. Yo en Recuérdame sostengo que los deseos de las almas las llevan a confluir en sus nuevas vidas. Las personas que en este momento son importantes en nuestras vidas, capaz que lo han sido en otros roles. Es un tema bastante recurrente cuando uno analiza los temas de la reencarnación, como a veces, inclusive en Sacrificio, que sería la continuación de Recuérdame, la parte 2, cito como hay una parte donde se analiza como un alma
al no haber podido cumplir con su tarea y haberla dejado inconclusa, a medias, puede llegar a volver en una vida posterior para culminarla. Por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, digamos una empresa. Alguien funda una empresa, una persona con mucho trabajo, crea una empresa, el empresario pasa los años, fallece, le heredan sus hijos. Sus hijos a su vez tendrán hijos también, nietos, y esos nietos, alguno de ellos podría ser la reencarnación del ancestro que fundó la empresa, que vuelve para continuar con su obra sin saberlo. Son cosas que uno analiza cuando analiza el amplísimo mundo que da la reencarnación. Qué bonito lo que acabas de explicar, Martín. Muy bonito. Bueno, justamente muy interesante, nada más. Lo plasmé justamente eso en Sacrificio, en la número 2, Recuérdame 2, justamente trato esa parte. En un sector, en algunas páginas, trato justamente eso. Bueno, como eso, hay muchísimo más. El tema de cuándo retorna un alma, por qué retorna. Hay un montón de cosas que se analizan. Cómo el alma de un niño puede tal vez influir en sus padres antes de nacer. Por ejemplo, en el nombre que va a tener. Los padres a veces creen que ellos lo han ideado, pero tal vez pueda ser inspiración del alma de esa criatura. Eso no lo sabemos. Muy, muy interesante. Pero es como una especie de interactividad que hay entre las almas. El niño nace y recibe la influencia de las almas de sus padres en la crianza, pero también él puede influir en ellos. Es como una relación que hay. Es un mundo muy interesante el tema de la reencarnación, el más allá, el destino. Se funde todo en lo que llamamos vida, todo, para mí. Y eso, tengo tanto dentro mío de todo eso que he querido plasmar en libros, no me alcanza, sino... Muy interesante, repito. Oye, aquí en España hay un dicho, no sé si en Argentina también lo hay, que se dice que el hombre, para estar completo, tiene que tener un hijo, plantar un árbol, montar el globo y escribir un libro. ¿A ti te pongo algo para estar completo? Bueno, la del globo no la sabía esa. Yo sabía las otras tres, la del árbol, la del hijo y la del libro. Bueno, yo dos de tres las tengo listas ya. Libro escribí varios. Plantas, me encanta plantar plantas. Árboles, soy una especie de... Por eso uno de mis personajes, una en este caso es un personaje femenino, también es fanática de la jardinería. A mí me gustan mucho las plantas. De hecho, a veces hasta las rescato. Cuando las he visto una plantita abandonada en la calle o caída, la rescato y la traigo a casa y la pongo en el jardín. Tengo la suerte de tener jardines amplios, así que siempre me puedo dar el lujo de poner una planta ahí o un árbol inclusive, o algunos criarlos de semillas, de carozos. Esas cosas me encantan. Entonces las plantas las tengo cubiertas, los libros los tengo cubiertos, hijos no, eso todavía no, al menos. Pero bueno, dos de tres, digamos. Bueno, pues para terminar, tus libros se pueden encontrar, ¿verdad?, en Amazon. Sí, los tengo en Amazon, también tengo un blog personal donde inclusive donde me he dado el lujo de ponerlo hasta en criptomonedas, la venta de los mismos, que bueno, en Amazon todavía creo que no se puede hacer la operatoria en criptomonedas, pero a mí que me gustan toda la tecnología y todo eso, me gustó la idea de ponerlos también ahí a la venta en criptomonedas, y también tengo otro portal de ventas, o sea, los tengo en varios lados. ¿Tu blog? ¿Cómo se llama tu blog? Bueno, es MF Masville, Blogspot, es blogspot.com. Y te pueden encontrar también en Facebook, ¿no? En Facebook me pueden encontrar como MF Masville, también tranquilamente, aunque pongan m.f.masville, seguramente me van a encontrar en Facebook, en Instagram, aunque las cuentas que más uso es la de Facebook, y bueno, en Amazon también, por supuesto, y van a encontrar mi blog, ahí van a encontrar todos los elementos. Todos los elementos que creo, todas las obras. Pues Martín, ha sido un placer el que hayas estado aquí compartiéndonos un poquito, pues, lo que eres tú, lo que son tus libros, lo que es tu sentir, tu pensamiento respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo fantástico o la ciencia ficción. Y espero y deseo que es un sentimiento que lo tenemos los autores unos a otros, porque sabemos lo que es escribir. Espero y deseo que tus libros, como tú has dicho antes, ya no tanto que se vendan mucho, sino que lleguen con toda la esencia a los lectores, pocos o muchos. Es lo que queremos los autores. Sí, que capten la esencia de lo que queremos transmitir. La parte económica es secundaria, realmente. De verdad que muchas gracias y muchos éxitos, Martín. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto, ha sido un placer, realmente un placer hacer esta entrevista contigo, y bueno, que en el futuro el destino nos reúna nuevamente.
Seguro que no será la última vez que pases por aquí, seguro. Gracias. Un abrazo. Un placer, lo mismo digo.